chica y la mejor programación. La mejor GR.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y pues lo prometido es deuda. Ya tenemos aquí a nuestros invitados de honor este día precioso, jueves soleado. Así que les damos la bienvenida a nuestros invitados, por supuesto, especialmente al señor superintendente Kevin Polston. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos al señor Jaime Ramírez de Garfield Lee. Bienvenidos. ¿Cómo está, Jaime? Gracias, gracias. Muy bien. Un placer estar aquí con ustedes y compartir un poquito de las noticias de nuestro distrito. Muchísimas gracias de verdad por hacer el tiempo y por estar aquí con nosotros. Esta es su casita, de verdad, bienvenidos a los dos. Y pues bueno, vamos a irnos ya, de verdad, definitivamente invitamos a todas las personas que están en sintonía y a los que nos están siguiendo en Facebook que por favor compartan esta información, y si tienen alguna pregunta, por favor llámenos al 616-805-1958, ya que tendremos por supuesto una entrevista muy especial acerca de algunos cambios, por supuesto, muy buenísimos que van a estar pasando en este verano en la escuela de Garfield Lee. Así que vamos a preguntarle a los expertos, a ver, Jaime Ramírez, también al superintendente Kevin, ¿cuáles son esos cambios que están habiendo en la escuela de Garfield Lee? ¿Cuáles son las noticias, la información que nos traen este día? What are we going to start with, news or? Yeah, we'll start with some celebrations, just some good things that are going on. Vamos a empezar con las celebraciones y qué es lo que está pasando ahorita con las escuelas. Just last night we had a team in partnership with some community partners get recognized for a school emergency response coalition. Solamente para dejar de saber, anoche tuvimos una tarde o noche especial, algunos de nuestros estudiantes fueron premiados por tener un curso para salvar vidas. Yeah, it's training that every single student that we've had in eighth grade received training on life-saving techniques. Todos los alumnos que tenemos en el octavo grado reciben una clase de cómo pueden salvar una vida, lo que le llaman el CPR. And thankfully, we've had students prepared because we've needed to use those techniques twice in the last year. Y gracias a eso tuvimos la experiencia de que ellos pudieron usar sus habilidades en el año pasado en la escuela. In one situation, a student was choking, couldn't breathe, and another student performed the Heimlich maneuver. En una ocasión estaba un estudiante ahogándose y otro de los alumnos hizo lo que tenía que hacer, abrazarlo por la parte de atrás y hacer el ejercicio que tienen que hacer para salvarlo. And in another situation, a staff member had a heart condition and wasn't responsive, and students and staff responded with CPR and an AED device to save his life. Y también un maestro tuvo problemas con su corazón, y los alumnos y los maestros y personal que tenemos capacitado para esto pudieron darle lo que es el CPR y utilizar la máquina para dar toques para reavivarlo, porque no respondía, y esto ha ayudado bastante. So we never know when we'll need to use these techniques, so it could be at home, it could be at a place of worship, could be in the community. Well, we just believe it's important to be prepared. Nosotros pensamos que eso es muy importante porque no sabemos cuándo pueda pasar. Entonces, estos muchachos ya ahora saben esto y pueden aplicarlo en algunos casos en su casa o en algún lugar donde estén que pase algo como esto. Entonces, ellos están preparados y saben, están entrenados para hacer esto. And we believe that we have two members of our school family that are still alive because of the techniques that were used and the timely response of our students and staff. So we're thankful for our community partners for coming in and training our students. Y estamos muy contentos y muy agradecidos con las personas que vienen a dar estos entrenamientos, porque gracias a esto, estas dos personas que tuvieron esos percances están vivos, gracias a la pronta acción que tuvieron los alumnos y el personal de la escuela. So we like to share good news, and that's definitely a good story. Queremos compartir las buenas noticias, y eso es una historia muy buena. Bueno,
pues muchísimas felicidades. Claro que sí, salvar vidas es lo más hermoso que puede existir en el universo. Así que muchísimas felicidades a cada uno de ustedes por impartir, también trabajar fuerte para impartir estas clases a los estudiantes. Y bueno, pues recordarnos de pronto la importancia que es enseñar esos tips, esas cositas que tenemos, que debemos hacer en casos de emergencia. Así que creo que es muy importante y deberíamos de saberlo todos los seres humanos, pero desafortunadamente no se puede, pero me encanta saber que la escuela de Garfield Lee está trabajando muy fuerte para enseñar a los estudiantes para que puedan estar preparados para el futuro, por cualquier emergencia, cualquier cosa que pueda ocurrir. Así que muchas gracias por esa gran noticia y felicidades. Gracias. Yep, de nada. Another good news is we had a student recognized as one of 91 students across the state as part of recognition. Isabel Loscano was recognized with the Breaking Traditions of Excellence Award. Tuvimos una muchacha de la escuela, está en el 11º grado, se llama Isabel Loscano. Ayer fue premiada junto con 90 más estudiantes a nivel estatal en un programa donde ella estuvo, y es precisamente para este tipo de cosas también. So the criteria for this award is you have to complete a career program that is non-traditional to your gender. Esto es una carrera que tiene que, los requisitos que tiene que tener es finalizar un curso de lo que es el género de cada persona. You have to be enrolled in a Michigan high school or a career center during the school year. Tiene que estar en lo que es la preparatoria o en una carrera, en una escuela técnica. You have to be nominated by a staff member. Tiene que ser nominada por un miembro del staff. You have to have good academic standing, good citizenship, and you also have to have good disciplinary history as well. Tiene que tener muy buena disciplina, tiene que tener muy buenos grados en la escuela. And exemplary completion of the program. Y también tiene que haber completado el programa. So Isabel is in the public safety program at the Kent Career Tech Center while also being a student at Lee High School. Ella está en un curso ahorita en lo que es servicio público o de lo que es, entre comillas, lo que es la policía, ese tipo de cosas, en lo que es una escuela técnica. So she's really a role model for other students. We're very proud of her, thinking about all the students in the state of Michigan. She's one of 91 to be recognized across the state of Michigan. We're very proud of her. Estamos muy orgullosos de ella. Ella es la número 91 de en todo el estado de Michigan que recibió este tipo de premio, y de verdad que estamos muy orgullosos por su desempeño que ha tenido. So I would also like to share, on Tuesday night, we had graduation, and we had over 130 students graduate from Godfrey Lee Public Schools. Very proud of them. The previous week, we also had our capstone project and our legacy project at East Lee. Nosotros tuvimos dos proyectos, uno en East Lee, que se llamaba Legacy, y otro en la preparatoria, que es el capstone. Son presentaciones que ponen los alumnos de lo que van a estudiar. Ellos van y buscan, por ejemplo, dicen, ok, yo quiero ser doctor. Van y hacen todas las investigaciones acerca de, y hacen una presentación acerca de esto, donde hay jueces que los califican, cómo se presentaron, cómo se vistieron, cómo estuvo su presentación. So, es algo que ellos tienen que hacer para vida de poder graduarse. Y tuvimos la graduación el día martes pasado, donde muy orgulloso de todos los muchachos. Por primera vez, creo que todos los muchachos que estaban en el 12º grado se graduaron. Todos. Entonces es muy emocionante para nosotros, muy gratificante, porque eso quiere decir que se está trabajando como debe ser para que estos muchachos hagan lo que tienen que hacer. Yo quiero, con el permiso, I wanna add a little bit with your permission. Sí. Acerca de las dos muchachas que tuvimos la vez pasada aquí. Yo estaba pensando en ellas. ¿Qué pasó con ellas? Que son la número uno y la número dos. Karina Vallejo, la número uno, y Doris Lorenzo, la número dos. Lo que yo quiero compartir con ustedes es algo personal que muy poca gente sabe. Se dijo el día de la graduación, pero, por ejemplo, Karina Vallejo, la número uno, pero yo, su mamá,
en la batalla contra el cáncer el año pasado. Y esto no impidió que ella, sí fue muy duro para ella, pero no impidió que ella saliera en número uno, a pesar de todo esto. Entonces, es bien gratificante para todos nosotros que estos muchachos todavía sigan. Doris Lorenzo, su padre fue separado, se fue enviado a Guatemala, y aún así, ella logró ser la segunda de la clase. Entonces, yo quiero dar a conocer esto al público, porque no podemos decir, bueno, es que yo no puedo porque me pasó esto. Hay situaciones que van a pasar, pero está en cada persona hacerlo y lograr hacer lo que ellos quieran hacer. Es simple y sencillamente eso, lograr hacer lo que ellos quieren. Y todo el mundo tiene las oportunidades. Y ellos dos la tuvieron y salieron las mejores estudiantes de con nosotros. Pues muchísimas felicidades a estas dos jovencitas, tanto como a Karina como a Doris, de verdad que definitivamente mis respetos para ellas, de verdad, son un gran ejemplo a seguir, un gran ejemplo definitivamente de motivación, que si ellas aún con todas esas barreras, esos desafíos, esas pruebas difíciles que han pasado en su corta edad, han logrado sobresalir y haber sido la primera y la segunda de toda la escuela, es algo bien especial, así que muchísimas gracias, de verdad me tocó mucho mi corazón al saber que, bueno, a veces detrás de cada persona siempre hay una historia que contar y a veces nosotros no la sabemos. Y pues nunca imaginé ese día que las conocí que algo así hubiese pasado con ellas. Pero aún así, mis respetos y mi admiración para ellas y pues que les instamos a que sigan adelante y a todos los jóvenes y jovencitas también que nos están escuchando y que nos están siguiendo, a motivarles a que también si ellas pudieran, aún con todos esos desafíos, también ustedes pueden porque todo está en la mente y en el querer hacerlo. Sí, y que también la escuela también les brinda el apoyo total en todos los sentidos para que ellos puedan conseguir y conseguir lo que ellos quieran. Y esa es una parte muy importante también porque, pues sí, en este aspecto, ¿no? La escuela de Garfield Lee está ahí para apoyar, para ayudar, y es algo bien bonito, bien especial, y algo también que hay que resaltar y que hay que admirar. Así que gracias también a todos los maestros, a todos los que hacen ese gran esfuerzo día a día para poder enseñar, de verdad, muchísimas gracias y felicidades. Claro. Yeah, we're very proud of them. Estamos muy orgullosos de ellas. Claro. Por todo el logro. Yeah. Claro que sí, gracias, de verdad. Y todos los estudiantes, you know, también. Y por supuesto, estamos bien emocionados y bien agradecidos con todos los muchachos por todo el empeño que pusieron para graduarse también. Aunque no hayan salido en primero o segundo lugar, pero ya dieron el paso. Ya dieron el paso que tenían que dar. Yeah, Karina y Doris, you know, son ejemplos, you know, but there's many more, you know, as well, stories to tell. Sí, y no nomás Karina, hay otras historias también. Ellos dos son un modelo a seguir, pero hay otras historias también que también pesan mucho. Yeah. Tuvimos una de East Lee, que también llegó a 2 meses de haber empezado las clases y no tenía ningún tipo de motivación ni nada. Ella decía que cómo iba a estar en una escuela donde siempre hay problemas y todo, porque ese es el nombre o sobrenombre, el sticker que tiene o el nombre que tiene el East Lee, de que es una escuela con niños problemáticos, y no es la verdad. Y prueba de esto está esta muchachita que llegó sin ninguna motivación, y se graduó entre los 3 mejores estudiantes. Wow. Sin ninguna motivación de nada, pero se le dio lo que se tenía que dar, el apoyo, todo ese tipo de cosas. Y entonces ella dijo, ah, caray, no me esperaba esto. Y esa fue otra de las historias también que tenemos de lo que es la East Lee. De verdad, gracias por compartir esto con todos nuestros radioescuchas. De verdad, esta información es súper, súper valiosa y muy importante. Así que ya saben por qué razón deben de elegir Garfield Lee. Mm-hmm. Claro. All right, just a few more. Just as a reminder, our school year ends a week from Friday. That's May 31st. We'll have a half day on Thursday, May 30th, and a half day on Friday, May 31st. Okay, esto es nada más un recordatorio. Las clases de este año escolar se van a terminar el próximo viernes, una semana a partir de mañana. No hay clases el lunes, pero el jueves y el viernes tenemos medio día nada más porque son exámenes. So, las clases se terminan este año escolar el día viernes 31 de mayo. And that's because the legislature and the governor passed a law giving us additional days of forgiveness from the snow and weather this winter.
En un programa anterior que estuvimos acá dijimos que las clases iban a terminar hasta junio 3 porque teníamos que recuperar los días que se habían perdido por las nevadas y eso, pero gracias a Dios el gobernador otorgó 4 días más, entonces ya no tenemos que hacer esos días extras y se va a terminar la clase como habíamos al principio. Sí. And then the last one is, you know, we really value literacy and reading. And this summer, we're going to have an opportunity for our students to get books all throughout the summer. Okay. Y una cosa más, que queremos que los estudiantes, nos gusta que lean, que eso es lo que tratamos de promover, porque eso es lo que hace una persona tener más conocimiento. Si lees, conoces. Si no lees, vas a escuchar de alguien más. Así es. Y eso sabes si será verdad o no. Pero leyendo es como aprende uno y se cultiva uno más con la lectura. And so every Tuesday at the ECC, the Kent District Library, KDL Bookmobile, will be there from 1 to 3, and students can get snacks, there will be contests, and they can get books and exchange books every week from 1 to 3 at the ECC. This is available for the whole families, you know, students as well, but parents, this extends all across that we're going to have the Bookmobile in our community every Tuesday. Cada martes durante todo el verano vamos a tener la librería móvil en el 961 de la calle Justin, que es la ECC. Ahí va a estar la librería móvil para que puedan los muchachos intercambiar sus libros. Ya leyeron uno, el próximo martes van, pueden agarrar otro, llevarlo a casa, leer, cultivarse ellos mismos, seguir el hábito de la lectura durante todo el verano. Lo más bueno, van a tener actividades, van a tener competencias, van a tener snacks ahí o aperitivos, y al final el KDL va a dar iPads para los niños que ganen competencias o que tengan cierta cantidad de libros leídos, todo ese tipo de cosas, que el KDL va a dar iPads, perdón, para lo que es quien gane esas competencias que tengan ahí. ¿Y cuánto tiempo durará el programa de la lectura? ¿Todo el verano? ¿Y serán es todo el verano, todos los martes. Todos los martes. Yeah. ¿Y de qué hora a qué hora será? De la 1 a las 3 de la tarde. Y medio. Y nuevamente, el lugar es en el 961 Justin Street. Sí, es de la 1 y media de la tarde a las 3 y media de la tarde. Sí. Okay. Sí, yeah, 4 de junio. 4 de junio, el 11 de junio, yeah. El 18 de junio, el 2 de julio, julio 9, julio 16, julio 23, julio 30 y agosto 6. 2, 4, 6, 8, 9 semanitas. Sí. De lo que es la librería móvil. You know, para más información, Harry Kofel, o Bianca Edwards, both are at the ECC. They can get more information, or Bianca at 616-452-8703, extension 1324. Lo que es el teléfono de ella, lo vamos a dar de Bianca. Ella habla los dos idiomas, inglés y español. Es el 452-8703 y la extensión es 1324. Para si quieren más información acerca de este librería móvil que va a estar. El señor Harry Caulfield va a estar ahí también para cualquier cosa que alguna pregunta que tengan o algo. El señor Harry Caulfield, él es encargado de la librería, él es encargado de todas las librerías del distrito de nosotros. So, él es uno de los que está promoviendo esto para todas las familias. No nada más es para el niño que va a la escuela, no, para toda la familia. Es para todos los, sí. Para todas las personas que, para todas las familias que radican aquí en Wyoming. Que están en lo que es las escuelas públicas de Garfield. De Wyoming. Uh-huh. Ok, perfecto. El distrito de Garfield. Gracias. Y la competencia será, bueno, empezará Ahí les darán la información y todo el primer día que vayan. Como les digo, la señora Bianca habla español, a ella pueden llamarle y ella puede dejarles saber cómo van a hacer las competencias, cómo va a hacer todo, para que tengan toda la información disponible. Y cualquier pregunta que tengan, pues ya comuníquese con Bianca al número de teléfono con nuevamente. Bianca Edwards. You need the phone number? Yeah. All right. 452.
8703-452-8703 en la extensión 1324 con la señora Bianca Edward. Ella habla los dos idiomas. Y los premios van a estar buenísimos. Buenísimos, los Así iPads. Se les insta a los padres a que, pues, por supuesto, aprovechen esta gran oportunidad, ¿no? Únicamente... no únicamente van a ir y se van a educar y aprender a amar más lo que es la lectura, sino que también les van a premiar al final con los iPads. Y esto será, entonces la premiación será al final del semestre. Sí, al final en prácticamente en agosto 6, que es creo que es el último día que van a estar, es cuando van a dar a conocer quiénes ganaron y todo eso, las competencias que van a hacer. Ok, perfecto. Entonces, ¿ganará, por supuesto, las personas que hayan leído más libros? Sí. Me imagino que sí, que tengan más interés en leer, o puede hacer que entre toda la familia se pongan a leer y cuántos libros se llevan. No sé esos detalles, pero ellos se los pueden explicar. La señora Bianca se los puede explicar. Voy a repetir el número una vez más. Por favor, muchísimas gracias. 452-8703, extensión 1324. Excelente, muchísimas gracias. Ahí está a nuestro radio escuchas. Si gustan más información, comuníquese con ella, ya que esta es una excelente noticia. Y además que va a haber premios para motivación, para motivar a los jovencitos y a los niños también para leer. Incluso, como mencionaba Jaime, ¿no? Poder hacer de pronto algo en familia. Claro, claro, sí. Claro. Y toda la información la pueden encontrar también en las escuelas, ¿eh? En las puertas están los panfletos que dicen cuándo empieza, la fecha y todo. Pueden llegar ahí, no necesitan quitar el papel, tienen su teléfono, tómenle una foto, ya la tienen con ellos, cuando empieza, cuando todo, y ahí está también el número de teléfono de Bianca para que también puedan hablar con ella, o inclusive si gustan ir, ella está localizada en el 961 de la calle Justin, ahí en la ECC, ahí está ella. Tiene su oficina ella para que puedan comunicarse con ella. ¿Y la oficina está abierta de qué hora a qué hora? Normalmente ahorita en la mañana, de las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana a las 3:30 de la tarde. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Perfecto. Hasta el próximo viernes. Después de ahí ya va a ser algo distinto porque ya se acaban las clases y cambian los horarios. Okay. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué más noticias? Ah, ¿qué más la última, regresamos a clases agosto 19. Wow. Agosto 19 regresamos a clases, okay, para el año escolar 2019-2020. ¿Y cuándo serán las orientaciones? Sí. ¿O la open house? Una semana antes siempre se dan las orientaciones y las casas abiertas para que puedan conocer a los maestros, puedan ver las escuelas, todo eso es una semana antes. Del 19 de agosto. Por lo regular es lunes, martes y miércoles la semana anterior. Para todo el mundo. Por ahí vamos a estar poniendo toda esa información en la página de la escuela para que todos sepan. Y posiblemente... Por favor, ¿podrían dejarnos saber o a toda la comunidad cuáles son sus páginas, cuáles sus redes sociales, toda la información que tengan? En Facebook, la página la encuentran en Facebook bajo Garfield Lee Public Schools. Ahí pueden encontrar. Y también lo que es el website es Garfield Lee Public Schools. Perfecto. Ahí está. Y yo creo que vamos a regresar más o menos como a principios de agosto para dejarles saber qué programas nuevos, todo ese tipo de cosas, cuándo se va a hacer la casa abierta. Posiblemente vayamos a regresar. We might come back in August, at the beginning of August. We'll come back anytime you want us. Anytime, we'll be here. We always have good news to share. So. We can always let the parents know like what's going on and what we got new and when we're gonna have open house and all that kind of stuff. We'll share on Facebook and on our website, as Jaime said, but we'll be happy to come back even in the summer, with more information. Muchísimas gracias. Tenemos muchas personas que están conectadas, de verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que también nos están siguiendo y están compartiendo este video, esta información también de Garfield Lee, que es sumamente importante, y a las personas también que nos están preguntando. Le vamos a preguntar, por supuesto, al señor Jaime y al señor superintendente Kevin. Sí. Esta pregunta nos dice, ¿cuál es el propósito o beneficio de cambiar el nombre de la mascota de la escuela si ya somos rebeldes? por vida. No veo el motivo de gastar tanto dinero para cambiar el nombre. Usen el dinero para promover más deportes para los niños. A ver qué ahí nos dice nuestro querido amigo Juan Toledo. They're asking about the purpose of changing. Why is that? So we've talked about that here before.
about why the board chose to change the name, and I'll be happy to go into that, just a couple points. Sí, ya estuvimos aquí y explicamos por qué la Junta Educativa decidió cambiar el nombre y la mascota. Yeah, over time, we've had concerns expressed to the district about the name and the symbols and the history associated with the name. Desde hace algunos años hemos estado recibiendo comentarios un poco tristes acerca de por qué se tiene esa mascota, por qué están los símbolos, por qué se está haciendo, tenemos esto como una mascota. And on our website we have a video that explains some of the history, but the symbols that were used were symbols that were associated with the Confederacy from the Civil War, which some people found offensive. Algunas personas encontraban esto un poquito ofensivo porque los símbolos que teníamos junto con la mascota y las banderas eran algo que era de antes que los soldados de la Confederación, que entre comillas significaba la esclavitud, un tanto el racismo. Entonces muchas personas empezaron a preocuparse por esto, de cómo nosotros como una entidad educativa teníamos esto como una mascota. Entonces es por eso que la Junta Directiva tomó la decisión de cambiar el nombre de la mascota. Nunca se va a cambiar el nombre de la escuela, eso que se quede bien claro y bien sí, entendido. Sí. Es la mascota. Hay muchos que dicen, somos rebeldes de por vida. Yo tuve a mis hijos ahí, y ellos son rebeldes de por vida porque ellos salieron y todo como rebeldes. Pero también tenemos que ver en el futuro todo este tipo de cosas ahora como están las situaciones aquí en nuestro país. Sí, muchísimas gracias, señor Jaime. Pues ese punto me encantó muchísimo aclarar, ¿no? Aclarar que el nombre de la escuela siempre va a ser Gaffrin Lee, que únicamente se está cambiando el nombre de la mascota, y hay una razón muy importante del por qué se hacen esos cambios. A veces nosotros, como seres humanos, nada más solemos ver, como dicen por ahí, la partecita de arriba de la iceberg, ¿verdad? Pero más sí, a fondo hay más cosas para saber. Así que, nuestro querido amigo, ahí está la respuesta. También, no todo es así. Nos dice también una personita que nos dice, Rowdy, nos dice felicidades a las chicas que lograron las metas a pesar de los obstáculos, y por supuesto también muchísimas felicidades y un agradecimiento enorme a los maestros que enseñan y a todo nuestro público también. Muchísimas gracias. They're sending congratulations to the teachers and whoever put the effort to teach the girls, and congratulating the girls for the accomplishment, Karina and Doris. Yeah, and if there's what our board felt just about the name was that if we had about a third of the people that responded that said that they didn't think the name reflected our community, our students, or our values, and our board thought that was too many, that a mascot should inspire and unite, and that if one third of the people didn't feel that it represented them, that was too many. Y queremos también mencionar esto, que la Junta Educativa hizo preguntas, hizo cuestionarios en las redes, a nivel de papel y todo eso, y encontraron que un tercio de las personas que viven dentro del distrito o que están dentro de lo que es el distrito de Gaffrey, encontraron que eso no representaba lo que es la comunidad ahora, que queremos que sea más unida, queremos que esté más junta, todo esto, queremos que regresen a las escuelas, a los papás que se sientan bienvenidos todo el tiempo con la escuela. Y para la Junta Educativa, un tercio de lo que es la población que asiste o atiende o asistió a lo que es las escuelas públicas de Gaffrey Lee, pensaron que no era lo correcto tener esta mascota. Entonces para ellos era mucho, es muchas personas que lo están diciendo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo curiosidad y esta pregunta es un poquito personal, y si gustan, pues pueden responderla, y si no, pues está bien. ¿Ya tienen el nuevo nombre de la nueva mascota o no? Porque eso sí me encantaría. Do we have a new name and mascot? Yeah, we have, we're down to the final two. Our students narrowed it to two. It's either going to be Legends or Raptors, and the Board of Education will decide on June 17th. La decisión se va a tomar en junio 17, pero sí, ya de todos los nombres que promovieron los muchachitos, la gente de fuera, los papás, hicimos esto, ya quedan nada más dos nombres, las Leyendas y los Raptores, que son
unos pájaros. La leyenda es, no hay todavía una mascota, pero la decisión final se va a tomar en junio 17 de cuál de los dos nombres se va a quedar. Pues muchísimas suerte y muchísimas felicidades. Gracias. También a las personas que aportaron, porque pues se hizo como una encuesta, ¿no? Sí. De cuál sería el nombre. Entonces ya hagan de cuenta que toda la comunidad ya participó, ya dio su opinión, y ahí vamos a ver cuál va a quedarse al final. Ok, sí, gracias. Felicidades, ¿no? Felicidades. Gracias, gracias. A ustedes. Yeah, muchas gracias. Y pues, ¿hay algo más? ¿Qué más cambios hay? ¿Algo otra noticia que les gustaría compartir con nosotros? No, eso es todo lo que traemos por el día de hoy. Y muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy. No, de nada, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, de verdad, es siempre un honor tenerles aquí, y pues por supuesto ya saben que esta es su casa, y pues esperamos esperamos verles nuevamente en junio, a julio, agosto, sí. Antes de que empiecen las clases, aquí ya saben que tienen las puertas siempre abiertas, y gracias de verdad por depositar su confianza, por supuesto, en la mejor GR. Así que pues si hay algo que les gustaría mencionar o recalcar, algo de información más que de pronto les gustaría compartir con todos nuestros radioescuchas, ahora es el momento, señor Jaime o a superintendente Kevin. Yeah, just muchas gracias por la oportunidad, and just really appreciate the support of our community and our leaders in the Latino community for supporting our students and district. Sí, nada más queremos darles las gracias por el apoyo que nos dan. Yo personalmente quiero mandar un saludo a la señora Lupe Ramos Montigui, que está viéndonos. Un saludote fuerte. Todos estos líderes que tenemos aquí en la comunidad, como ella, por ejemplo, que apoya mucho la educación, es por eso que nosotros estamos aquí también, tratando de regresar un poquito a los estudiantes, a nuestra comunidad, lo que en nuestro tiempo nos dieron a nosotros también estos educadores como la señora Lupe, que es una de las propulsoras aquí de lo que es la educación. Así es, muchísimas gracias, y sí, pues un saludote muy especial para ella, porque de verdad, mis respetos, es una gran mujer reconocida por toda la comunidad, y pues trabajadora, por supuesto, siempre luchando y por los latinos, así que muchas gracias, mis respetos para ella también, y gracias a ustedes de verdad por hacer ese tiempo para venir e informar a nuestra comunidad acerca de todos los cambios y de todas las buenas noticias que también están pasando en las escuelas de Godfrey Lee. Muchísimas gracias. Gracias. De nada, muchísimas gracias a ustedes. Cuídense muchísimo y será hasta la próxima también. Para cada uno de ustedes nos despedimos de este video. Será para la próxima y continuamos con más música cuando es la una ya. Con un minutito nos vamos a la registración de la emisora y regresamos con más música y más información para cada uno de ustedes. Las mejores.